Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien? Hola. Buenísimo. Buenísimo. A ver, nosotros nos quedamos la clase pasada. Tenemos que ver un poquito la ley de intermediarios. ¿Productores seguros vimos algo o no, no? Bien. Busquen ahí en internet si pueden, yo porque como les vuelvo a decir, no puedo acá. Vemos eso rápido, la 22.400 y avanzamos. ¿O quieren que repasemos un poco el temario para el miércoles antes y después arrancamos con la clase? ¿Me parece? Miércoles, bueno, oral. Ahí me pidió. Algo habíamos hablado acá en la clase anterior, pero me pidió Juli del centro y Gonza Salor, porque hay muchos chicos que rinden reales con un día de anticipación de la materia. Me pidieron si le podía tomar otro día. Yo no tengo ningún problema, además si me lo pide el centro no hay inconveniente. Me pasó un listado, que son las personas que rinden las dos. Yo lo que les voy a pedir es que... Como entre comillas, está teniendo un privilegio más que aquel estudiante que no rinde, que vengan con el certificadito de examen firmado, ningún problema, me lo muestran a la cámara, no hay ningún drama, firmado por el profe, y yo les tomo el jueves sin ningún problema. Ahí me hicieron ya un listado que me lo pasó Julia al celular. Así que bueno, esos nombres específicos les tomaré el jueves. Contra presentación, lo estoy buscando acá, que serían García, Teich, Crispin, Tabela, Breso, Rodríguez, Oliver, Otero, Diez, Ricciardi, Prieto y Salgueiro. Serían. Profe, una consulta. No nos dan certificado porque es todo virtual. ¿Podemos pasar la lista, si no, donde nos pasaron, donde figura nuestro nombre, donde rendimos? Por supuesto, tiene razón, perdóneme, Tabela. Tiene razón usted. Hágalo así. Hágalo así. Páseme la lista de que rindió y con eso yo validado y yo con eso les tomo a todos, sin ningún problema, el jueves. Se la pasamos a Juli para que se la reenvíe. Exactamente. Pásensela a Juli. Jueves 15 horas. ¿Estamos de acuerdo? Jueves 15 horas les tomo a todos. Para el resto, el martes vamos a armar, como me pidieron ustedes, grupos de a 5 por horario, por orden alfabético, así no se comen la espera en la sala de espera del Zoom. Si alguno quiere rendir prioritariamente, si quieren, háblenlo con Juli también, así me lo pasa a ella. Si alguno quiere prioritariamente, porque trabaja, porque se tiene que ir, ningún inconveniente, siempre y cuando tenga el acuerdo de todos los compañeros, yo no tengo ningún problema, le tomo antes. ¿Sí? Bien, el examen lo tomamos los docentes de la cátedra, como siempre. Bien, temas que entran. A ver, ¿tiene alguno ahí un programa? ¿Tiene alguien? No, ¿qué van a tener el programa? Ahí está, mirá, mire, Profe. Cusín. Lo tiene hasta señalizado. ¡Wow! ¡Fua! No, lo usé un montón. Me lee, Cusina, a ver qué tenemos y yo le voy diciendo. Bueno, Vamos. unidad 7, mercado de capitales. Lo dio el doctor Eso Ramos, ¿verdad? sí lo dio Ramos. Vamos. Adentro. Unidad 8, garantías de crédito, teoría general de las garantías. Unidad Prenda, 9, garantía. todos los tipos de No, prenda, etcétera. esa. La primera es, dice, diferencias entre garantía, indemnidad, caución. Sí, pero yo le hago una Eso. pregunta. ¿Eso lo dio la doctora Losirio? La 9, sí, que es prenda con registro y warrants que lo ¿La vimos 8 no lo por... dio nadie? No. ¿Hay info en el campus? No recuerdo, creo que sí. Bueno, lo lee, Después, ok. entonces. A buen entendedor, pocas palabras, ¿tá? Me siguen, ¿no? Bien, vamos.
¿Qué más? Unidad 10, mercado asegurador y contratación del seguro. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo. Seguro general, sí. Sí. Después, 11, comercialización del seguro, que es agentes y productores. Vamos a ver hoy. Unidad 12, clases de seguro, lo de patrimoniales, de automóviles, de casas, edificios, transporte. Sí. Unidad 13, reaseguro, función del reaseguro. Lo lee también, Cusín, léalo. Bueno. Unidad 14, seguro aeronáutico. También lo tiene que leer. Unidad 15, cuestiones vinculadas al seguro, discriminación, quiebra y liquidación. Eso no lo dio nadie. Lo tiene que leer también, eso, Cusín. Ok. Unidad 16, la propiedad industrial, marcas, patentes, todo eso lo vimos con los Sirius. Eso lo estudia, Cusín, no lo lee. Bueno. Después sigue contrato de transporte, unidad 17, lo vimos con Sagrario, vimos todo. Y unidad 18, derecho de la navegación aeronáutico y espacial, que es lo de las clases plenarias que vimos algunas cosas. Perfecto. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo más o menos con lo que les dije? Perfecto, bien. Hoy vamos a ver entonces los intermediarios, porque la verdad que es lo que más... Lo demás lo pueden leer, la verdad que no... Leerlo en serio. Ahora ya sacamos el guiño. Y repasarlo, así que no... Vamos con los intermediarios, entonces. El examen oral, ya saben, el sistema cómo es. Si alguno quiere preparar un tema, acuérdense, yo después lo vamos a sacar y vamos a volver al mismo sistema que los demás. Si lo quiero preparar para hacer pata ancha en el examen, no tengo ningún problema. Pero después lo vamos a sacar y vamos a tomarlo de nuevo. Bien, vamos a específicamente con los intermediarios del seguro, la ley 22.400, que es importante, ahí tienen también varios papers en el campus, yo eso sí lo sé, en alguno nuestro seguro. Cuando nosotros vimos en la primera parte, no sé si se acuerdan un poco, hablábamos de la intermediación, cuando específicamente conversamos sobre los que son los sujetos del derecho mercantil, específicamente lo que antes llamaban agentes auxiliares. ¿Por qué esto? Acuérdense, nosotros hablamos del sobre quién caía el derecho comercial, ustedes se tienen que acordar, empresario, cuasi empresario, persona jurídica privada de la empresa. ¿Estamos? Ahora, el intermediario aparecía como alguien sobre el cual se le aplicaba tanto la normativa comercial mercantil como también los usos y prácticas, como también la jurisdicción, etcétera, pero no revestía la calidad de empresario o cuasi empresario, o podía circunstancialmente revestirla, pero tenía un rol más de auxiliar, de ayudaba en el comercio, cumplía un rol dentro del sistema comercial. Con el avance, eso primero tuvo distintas categorías en el viejo artículo 87 del Código Civil, del Código de Comercio de Acevedo y Vélez, pero hoy, sobre todo esto recae sobre la figura de los intermediarios. En el sistema del seguro hay una fuerte vinculación con los intermediarios porque cumplen un rol muy importante en el sistema del seguro. De hecho, debe pasar, a muchos de ustedes que quizás contraten algún seguro, le debe pasar que incluso prácticamente el diálogo que ustedes tienen como consumidores del seguro es con el productor o con un agente y no con la compañía de seguro propiamente dicho. Por eso que la ley, esta ley 22.400 que hace desde los 80, que sirve al andamiaje del sistema de seguro, lo que hace es establecer esta actividad de intermediación, ¿no? La regula. Si tienen la ley ahí, por favor ábranla, yo no puedo porque se me cuelga, le vuelvo a decir, pero ábranla que vamos repasando un poco el articulado, así vamos viendo de qué estamos hablando y de qué actividades estamos hablando. Primero lo que hace la ley es dividir los tipos, ¿no? De intermediarios que la ley reconoce. O sea, la ley dice, hay una actividad de intermediación y esa actividad de intermediación puede ser la siguiente, ¿no? Y establece dos categorías, ¿no? El llamado productor de seguro, productor asesor directo, ¿no? Y el productor asesor organizador. Son las dos categorías que establece, primaria imprime
la ley. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, en el caso del productor asesor directo, es una persona física, antes decía física, hoy es persona humana, como ustedes saben, en el nuevo sistema de la ley, es una persona humana que lo que se va a dedicar es a instruir, asesorar a todo lo que sea tareas de intermediación a los asegurados y asegurables. ¿Qué diferencia hay entre asegurado y asegurable? Bueno, la potencialidad, como ustedes se lo imaginan, ¿eh? Entonces, asegurados y asegurables, lo que hace es, esa es la tarea que tiene, ¿eh? Asesora, lleva adelante tareas de intermediación, va a intermediar, cumplir un rol de intermediación, asesorando a los asegurados y asegurables en la cadena de discusión de contratación. ¿Qué va a ir haciendo? Va a ir limando las asperezas, logrando lo que se llaman las tratativas preliminares entre la empresa aseguradora y el asegurado o asegurable, hasta que finalmente se realice la operatoria de contratación, que como ustedes saben es propuesta u oferta, aceptación, perfeccionamiento del contrato y luego la póliza, digo, como perfeccionamiento de todo el sistema de la operatoria del seguro. ¿Estamos? Entonces va facilitando, instruyendo. Ahora, ese es el productor asesor directo, que es el que habitualmente vemos en el sistema del seguro. El segundo es el productor asesor organizador. Y este productor asesor organizador, bueno, ¿qué va a hacer? Va a conducir, asesorar, dirigir, capacitar a los productores asesores directos que van a formar parte de una organización. Dice el artículo, pone un mínimo que es 4 productores asesores directos en los cuales un productor asesor un organizador tenga por sobre debajo suyo o en su cartera. ¿Estamos? Entonces ya ahí genera, después vamos a hablar de la agente instructor, lo vamos adelante, pero la ley 22.400 ya ahí genera una normativa de qué estamos hablando. Bien, la ley además establece la creación de un registro de productores de aseguradores. Crea un registro que en la cabeza de quién va a estar. ¿Quién es autoridad de aplicación en términos de seguro? La superintendencia. Exactamente, la Superintendencia de Seguros de la Nación va a crear el registro de seguros y va a determinar para que todos los que sean interesados se tengan que inscribir. ¿Cuáles son los requerimientos que establece la ley? ¿Qué requerimientos establece? La ley va a establecer, primero le va a exigir domicilio real, por supuesto, en el territorio de la República. Le va a exigir que no recaiga en ninguna inhabilidad. Fíjense esto, va a ser muy similar al criterio que toma qué ley. ¿Se acuerdan? No me miren con esa cara que me asustan. ¿Para corredor y martillero? Claro, Tabela, muy bien, exactamente. Para la 2266, modificada por la 25.028, cuando establece los requerimientos para el corretaje, establece requisitos parecidos. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de un intermediario también. Es similar, fíjense, es parecido, es específico, pero es muy similar a un corredor. No al martillero, pero sí al corredor, que ejerce una tarea de intermediación. El martillero, acuérdense, era el que operativizaba el acto de remate o subasta. Digo, también era un intermediario, pero acá en una intermediación es la promoción, facilitación de contratación. Fíjense que en sí es igual, con la diferencia que es del seguro, con la especificidad, digamos, ¿no? Bien, el artículo, creo que es 8 de la ley, establece inhabilidades. Y dentro de esas inhabilidades, nombra inhabilidades muy similar al sistema de la ley que nombramos antes, muy parecido. Ustedes se acuerdan, para no decirlo parte por parte, ustedes pues lo leerán, pero ustedes recuerdan que cuando nosotros hablábamos de la ley 22.266, de las inhabilidades, decíamos que había inhabilidades, algunas que estaban destinadas a proteger a terceros, es decir, aquel que fue irresponsable en su
conducción económico-comercial se le da. Por ejemplo, los que recaía inhabilidad por algún tipo de delito contra la propiedad privada o aquellos que tengan accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, delitos contra el Estado, todo ese tipo de delitos que hacen que una persona que tuvo una incorrecta o una deslealtad en el ejercicio del comercio. La segunda eran todos los que, en la misma línea, por ejemplo, los inhabilitados, cuando es por quiebra o concurso fraudulento, cuando en ese caso también, por supuesto, luego de su rehabilitación, hasta su rehabilitación, ¿no? Pero establecía los condenados por este tipo de circunstancias, se les prohibía. Bueno, la ley incluía también, por ejemplo, también los que tuviesen algún tipo de sanción disciplinaria, que de algún tipo tuviesen una sanción disciplinaria en términos de la matrícula. Bueno, acá también habla de esos casos, digo, casos en que haya sido funcionario y haya actuado en forma incorrecta. Habla de los que se les haya cancelado o suspendido de alguna forma la inscripción a este registro de lo que se está hablando. También habla de inhabilidades vinculadas con su profesionalidad. Entonces habla de los que son gerentes, subgerentes, síndicos, administradores generales, miembros del consejo de administración, inspectores de riesgos, todos con entidades aseguradoras, liquidadores de siniestros. Todo esto para evitar incompatibilidades más que inhabilidades, ¿no? Así que genera un montón de normativas de las cuales dice que no podrían los que sean como decía recién, revistan estas calidades, si no me equivoco es el artículo 8, búsquenlo, no pueden revestir la calidad o ser inscripto en el sistema como establecido. Entonces, primera cuestión, en cuanto a los requisitos, ya lo dijimos, que tenga domicilio. La segunda, que no caiga en ninguna de las inhabilidades que establece este artículo. La tercera, le piden abonar un derecho de inscripción que le va a pedir la autoridad de la aplicación. O sea, se le va a pedir un derecho. Bueno, esto va a pasar mucho. Las leyes van a imponer que aquellas tasas derechos que deban abonar sean parte de las condiciones y de no cumplirse caduque la inscripción al registro. Va a pedir que se acredite, le va a pedir que le acrediten competencia ante la comisión que vamos a ver que está en el articulado también, con un examen que tiene que ser aprobado por la autoridad de aplicación. Le va a exigir también la aprobación del examen. Antes, ¿se acuerdan lo qué requisito establecía la ley 22.266 en cuanto a la titularidad de un título académico? ¿Se acuerdan? Universitario, ¿verdad? Exactamente, título. Que tenía que ser revalidado si era extranjero, me parece. Exactamente, en realidad es un terciario, pero es revalidado o otorgado con la aprobación del Ministerio de Educación de la Nación o. Revalidado si fuese un título que traes de otro sistema educativo de otro país. En los dos casos te exigía eso. Bueno, acá te exige que des un examen ante la comisión asesora. Por supuesto que hay convenios y para la preparación de cursos de esta naturaleza de productor de seguro. En algún momento la facultad de nuestra dio en convenio con los colegios o las propias compañías de seguro. Bueno, eso hoy no se da más, un curso de productores de seguro, asesores de seguro. Bien, eso en cuanto a los requisitos de exigencia que prevé la ley. Por supuesto que pone la importancia, digamos, de que se sea, de que se pague, digamos, los derechos
incluso estableciendo que si no se pagase, puede llegar a tener complejidades, o incluso puede cancelársele o impedírsele el registro, o que caduque la inscripción que ha efectuado. Bien. Eso en cuanto a las inhabilidades, los requisitos, en cuanto hacia dónde va el productor. Ahora, ¿cuáles son las tareas, funciones que va a tener uno y otra productor, tanto el asesor, los productores asesores directos, como el productor organizador? Y la ley también las grafica, búsquenlo, no recuerdo el número del artículo en el cual habla de los productores asesores de seguros y cuáles son los deberes que tienen, pero vamos a parafrasear, si lo tienen ahí, las van siguiendo, búsquenlo. Vamos a ir diciendo cuáles son un poco las obligaciones que va a tener el productor asesor de seguros, que es el más comúnmente llamado productor de seguros. Primero va a tener, obviamente va a ser gestor en la operatividad del seguro, todo, completo. En esto que hablábamos con anterioridad, tiene plena acción, mejor dicho, operativa en todo el proceso, tanto de las negociaciones preliminares hasta el momento de la sanción, hasta después vinculaciones con otras cuestiones consistentes en el vínculo que nació de la contratación del seguro. Va a tener deberes, fíjense, ahora vamos a ir repasando, muy parecidos a los que tenía el corredor, cuando veíamos tanto en la ley anterior, artículo 37 de la 2266, que está derogado por el 1347 de 1347, creo, del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el contrato de corretaje, que lo derogó el antiguo 37. El deber de identidad. ¿Recuerdan qué era el deber de identidad? Bueno, por rapidito, tiene que constatar la identidad de las personas que contratan el intermedio, no le requieren tampoco una tarea investigativa, sí pide antecedentes, solvencia, etc. También va a tener que informar sobre el riesgo y va a tener que asesorar al asegurado en cuanto a la cobertura. Entonces va a tener que informar a la entidad sobre los riesgos que está asumiendo. Volvemos a decir, ¿se acuerdan cuando vimos reticencia o falsa declaración? Leíamos que el profesor Vivante del derecho de seguro decía que una de las características que tenía el contrato seguro es que la compañía aseguradora o el asegurador no podía develar con sus propios ojos el objeto de contratación, sino podía ver qué eran los riesgos que estaba contratando, y para eso necesitaba la información que el asegurado o tomador le tenía que prestar sobre los riesgos. Bueno, acá el productor de seguros va a cumplir un rol importante en esa intermediación, informando a la entidad sobre las condiciones en que se encuentra el riesgo. Va a tener que, por supuesto, también informar, fíjense que son tareas bien de intermediario, tanto para la compañía aseguradora como para el asegurado o tomador. Va a tener que informar también con precisión, con claridad, con veracidad, las cláusulas del contrato, la interpretación, la extensión de las cláusulas contractuales. Para asegurar concretar o garantizar que el asegurado sepa qué es lo que está contratando, porque como vimos durante todas las clases que vimos de seguros, sabemos que el derecho de seguro es un derecho que está invadido de cuestiones técnico-operativas, y eso hace que esos tendísimos a veces sean de difícil comprensión por parte del asegurado o del tomador. Así que tiene que analizar esto. Tiene que entregar o girar todas las sumas percibidas a la compañía aseguradora, todo lo que percibiese, salvo en los casos que esté expresamente autorizado para hacerlo él. Puede haber casos que tenga poder de representación suficiente. Lo tiene que hacer, dice la ley, en 72 horas. Tiene que, por supuesto, comunicar a la entidad cualquier cambio, modificación sobre el riesgo, alteración, ya lo vimos, ya sea que se agrave o se disminuya el riesgo, tiene que, cada vez que toma conocimiento de una modificación del riesgo, tiene que notificarlo
a la entidad, puede cobrar las primas de los seguros siempre y cuando esté autorizado a ello. Eso ya lo habíamos más o menos visto. Por supuesto, va a tener, durante el proceso de ejecución contractual, también va a tener funciones y deberes en la ejecución, no solamente el momento de la celebración o el acto de contratación, sino en todo el proceso de la ejecución del contrato, que como ya sabemos es de tracto sucesivo, de un tiempo de ejecución más o menos prolongado, tiene que llevar adelante con buena fe, como todo este tipo contractual, todos los requisitos, instrucciones o pedidos que reciba de los asegurables o de las entidades aseguradoras, de los dos, en relación a sus funciones. Tiene que tener durante eso, por supuesto, todo el tiempo una tarea de intermediación. No es exclusivamente para como sí se da en el corredor, que es para acercar a las partes y que ellas contraten, sino también va a tener una tarea durante la ejecución del contrato, porque es un tiempo más o menos, como decíamos recién, en el tiempo. Bien. Va a tener que, por supuesto, también asesorar sobre la vigencia del contrato, los derechos, las cargas, obligaciones, todo. No solamente respecto al proceso del contrato, las características y las cláusulas contractuales, sino a qué pasa en particular en el caso de los siniestros. Así que en todos esos casos va a tener que llevar adelante esa tarea. Tiene que comunicar las inhabilidades, tiene que llevar un registro, que esto la ley específicamente lo dice, un registro de las operaciones en las que hubiese intervenido, así que va a tener que llevar un registro, y va a tener que acreditar su inscripción en el registro, como vimos antes, con la comisión evaluadora del artículo 17, creo que es, que crea la comisión evaluadora ad hoc, de que está inscrito como productor de seguros y lo tiene que exhibir si es que se lo requisiese. Perfecto. Bueno, estas son las del asesor, del productor asesor directo. ¿Qué pasa con los productores asesores organizadores? Bueno, estos van a tener otras tareas, fíjense, porque tienen otro lugar en el sistema. Dice la ley, voy a decir algunas, después lo leen. ¿Encontraron qué número de artículo es? Estábamos leyendo el 10. ¿Cuál es? ¿Qué artículo es? Artículo 10 de la ley. El 10. Artículo 10, bueno. El artículo 10, la primera parte habla de está dividido el mismo artículo en dos partes. La primera parte habla del productor asesor directo, la segunda parte habla del productor asesor organizador. Por supuesto, como vimos recién, tiene otro rol completamente distinto el productor asesor. Va a tener que, por ejemplo, asesorar a los productores asesores directos. Esa va a ser prácticamente su principal gestión. Ayudarles un trabajo, facilitarle información, organizarle para que pueda llevar adelante la organización. Después va a tener que tener también una tarea de identidad, la famosa función o deber de identidad, lo va a tener desde el punto de vista de que va a tener que averiguar, por supuesto, la misma que antes tenía con los posibles asegurables o asegurados, el asesor directo lo va a tener con los asesores. Es decir, va a tener que averiguar los antecedentes personales, de qué se trata, si está inscripto, si cumple con los requerimientos, etcétera, va a tener el asegurado. Por supuesto, va a poder cobrar primas de seguros y cualquier otro tipo de derogación, siempre que esté autorizado para ese rol. Va a tener que ayudar a que puedan ejecutar con de forma correcta las instrucciones por parte de los productores de seguros directos y con los asegurables, con el asegurado, etcétera. ¿Qué más? Va a tener que llevar un registro también, rubricado, de las operaciones en las que, de seguros en las que va a intervenir. Ahí digo como
como funciones de ambos de los dos. ¿Hasta ahí entonces estamos? ¿Se entiende más o menos? Bien. Vamos a un poco la naturaleza, o si se quiere, una de las características principales que tienen los intermediadores y que también están vinculadas con el contrato de seguro también. En ambos casos, el contrato de seguro, el intermediario de seguro legislado por la 22.400, conserva las mismas características que poseen también los intermediarios en forma genérica, que es la de la imparcialidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad no estamos hablando de un dependiente, un simple dependiente o empleado, que tiene una relación de subordinación con respecto a el titular o el principal, sino que estamos hablando de otro tipo de caso, digo, de intermediario. Nosotros antes veíamos, cuando hablábamos, creo que no lo vimos este año porque ya no existe más, pero cuando se veía el sistema del seguro anterior, se hablaba de agentes auxiliares subordinados o autónomos. Y los subordinados, bueno, se hablaba de un simple subordinado en relación de dependencia. ¿Qué pasó? Al derecho comercial eso se lo estirpó. ¿Por qué se lo estirpó? Porque apareció un derecho intuitivo, protectorio, importante en el sistema jurídico mundial y de Argentina también, que le quitó el vínculo al derecho mercantil respecto a los intermediarios, a los subordinados. ¿Qué derecho es ese? ¿Saben qué derecho le sacó al derecho mercantil la relación con los subordinados en un comercio? ¿El derecho a laborar? Obvio, exactamente, Cusín, te lo he dicho. El derecho a laborar. Porque a partir del momento en que el derecho laboral se metió, al derecho comercial ya no le interesan, no es que no le interese, pero el derecho laboral es un derecho protectorio, intuitivo, que viene a proteger al trabajador. Entonces, a partir de ese momento ya las vinculaciones entre el comerciante, empresario y cuasi empresario que del 320, y el dependiente o subordinado, ya corren por el derecho laboral. Y se van a tener que respetar todos los sistemas protectorios, las cargas, las obligaciones que el derecho laboral establece en su sistema. Por eso es que ahora eso se le sacó en cuanto a los subordinados. Bueno, por eso es que estamos hablando del productor de seguros y que no se le sacó a nadie, sino que no hay subordinación jurídica en relación de dependencia ni con la entidad aseguradora ni con el asegurado. ¿Estamos? Es un intermediador. Es más, si ustedes han visto que hay productores de seguros que trabajan con varias compañías de seguros o varias empresas de seguros y que según el tipo de riesgo te ofrece una compañía distinta por la lógica o el estilo o los precios o lo que vos estás buscando como consumidor del seguro, si es un seguro más accesible o un seguro con mayor cobertura. Digo, eso lo va analizando el productor de seguro y te va uno u otro, depende cuál sea. Así que eso lo dice claramente la ley. Entonces consagra la imparcialidad. Y la ley también habla de la importancia de la buena fe. Uno de los artículos de la ley específicamente habla de tres cosas. Dice que el productor asesor, ya sea organizador o el productor asesor directo de seguro, va a tener que actuar con buena fe en su forma de diligenciarse, pero también va a tener que cumplir con las disposiciones de la ley, de esta y de todas las leyes del andamiaje de seguro, y de los principios técnicos operativos. Fíjense, la ley consagra como patas en la actuación del productor de seguros, la ley, los principios técnicos operativos, presupuestos técnicos que hablamos nosotros, y la actuar con buena fe. Fíjense, son prácticamente, les digo esto para que recuerden, los principios rectores del derecho de seguro, de los cuales no se puede salir del sistema. Bien. Lo mismo le da a los productores. ¿Qué pasa con las sanciones que establece la ley? La ley establece 4 o 5 artículos referidos a las sanciones de los productores de seguros cuando incumplen
por ejemplo, las obligaciones del artículo 10, como ustedes me dijeron recién. Ante el incumplimiento de sus funciones y deberes, y ante distintos incumplimientos, establece sanciones. Y le da sanciones que están previstas en la ley 20.091, que nosotros lo vimos, yo se lo comenté, la ley 20.091 es la ley de las entidades de seguros, la ley de entidades de seguros y su control, donde está consagrada la superintendencia de seguros, donde se establece qué tipos de operaciones se pueden tener, específicamente en el artículo 50 y pico, no recuerdo bien cuál de por ahí, establece una serie de sanciones, ahora lo vamos a ver un poco, que van esas sanciones del artículo 58, 59, de la ley 20.091 de entidades de seguros, te pone una escala, digamos, de que puede arrancar desde un simple apercibimiento, llamada de atención, que no tienen multa, hasta multas, hasta inhabilitaciones en caso de alguna de las acciones que obviamente esa ley prevé en las entidades de seguro. Acá estamos hablando de los intermediarios. Establece todo un sistema sancionatorio que va, desde, como le dije yo recién, de una llamada de atención o apercibimiento, hasta multas, hasta inhabilitaciones. Bien. ¿A qué se lo imponen? En virtud del incumplimiento de las funciones y deberes, que tenga conductas indebidas contrarias a la buena fe, que ocasionare, por ejemplo, falta grave a la hora de facilitar o cooperar o ayudar o contribuir en alguna de las actividades previstas en la ley. Todo el sistema manda a regirlo por las disposiciones que establezca la 20.091, que es, ahora la vamos a ver y bien terminamos esto. Y por último, crea una comisión asesora, que es la que vimos con anterioridad, que se ocupa de las inscripciones, esta comisión asesora honoraria, que tiene como función asesorar a la Superintendencia de Seguros, va a resolver o aplicar todo lo que esté vinculado con la interpretación, aplicación, de la ley en el marco de y habilitaciones en el marco de la actuación de los productores asesores de seguro, cualquiera sea su esquema. Esta comisión asesora va a estar integrada por miembros del Consejo Consultivo del Seguro, que está representado por distintos sectores del sistema del seguro, y un representante por los productores de seguros y, por supuesto, todo con la anuencia de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Esta es más o menos la letra de lo que del análisis de la ley, que es importante que ustedes lo sepan. Ahora, yendo a un tema de responsabilidad, está claro que vamos a cómo responde, y es una discusión que se ha dado mucho. Nosotros lo hemos conversado cuando hablamos de, por ejemplo, de la fase de negociaciones. Porque, ¿qué se da? Se dan discusiones que están vinculadas con la óptica desde el consumidor de seguros. ¿Por qué? Por esto de que uno no tiene por qué conocer la precisión técnico-legal del sistema de seguro, y a veces se dan grises que pueden llegar a ser confusiones. Nosotros lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de denuncia, por ejemplo. ¿Ante quién debo hacer la denuncia del siniestro o la grabación del estado de riesgo? ¿El productor asesor de seguros está habilitado o no está habilitado? ¿Cuáles son la responsabilidad que tiene? ¿Hasta qué punto se avanza o no se avanza? Si nosotros tenemos una ley, que la acabamos de ver, la 22.400, que habla de que es cae en el productor asesor de seguros la actividad de intermediación que promueve para concertar contratos de seguros, que ese es el rol en todo el territorio de la República, y da esos dos sistemas del seguro. Entonces nosotros vamos a tener que el tercero que quiere contratar, cualquiera de nosotros, a la hora de intervenir en la celebración de un contrato de seguro,
lo puede hacer con estos representantes o estos intermediarios. Entonces, en ese sentido, el productor asesor de seguros va a aparecer como un tercero, ¿verdad? Que no es parte del binomio ese que vimos, de asegurado, tomador, aseguradora, y un tercero que va a favorecer en la distribución y comercialización. Y cuando esto pasa, esto de la distribución y comercialización, lo que suele pasar es que aparece la ley, la ley y hoy el Código Civil y Comercial, y por supuesto la Constitución, arriba de la pirámide, respecto a la Ley de Defensa del Consumidor. Si estamos hablando de que es una distribución, de colocación masiva, la 24.240 y las otras normativas que dimos, por supuesto van a tener implicancia, y eso va a generar un debate, donde haya habido discusiones jurisprudenciales. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del productor de seguro? Vamos a una responsabilidad... el productor de seguros es prácticamente un vendedor, ¿no? O es un distribuidor, un comercializador de los servicios de la compañía de seguros, ¿no? Entonces, es parte de la cadena de comercialización, digamos, del sistema de seguros. Entonces, ahí si bien no es un simple vendedor, ¿no? Si bien en términos jurídicos no es un simple vendedor, porque es un intermediario, y al final del camino genera algunas dificultades desde la óptica doctrinal. Entonces, si bien la 22.400 lo regula, le establece las categorías, le establece las situaciones que se dan, sea un aspecto, alguna discusión que requiere un análisis más importante, sobre todo con la irrupción de otra ley intuitiva. Hablábamos del derecho laboral, que protege a alguien que tiene una posición dominante en el sistema del social, económico y del derecho también, como es la empresa para con el trabajador. Bueno, acá hay también una posición de fortaleza entre la empresa del seguro, que ya vimos que es importante, que tiene que tener una categoría específica, que tiene que revestir un montón de condiciones, que además tiene un montón de conocimientos técnicos respecto al seguro, porque invierte en investigación, para con el simple consumidor de seguro que no entiende nada, que va a ir a firmar y se lo presentan como un reglamento al que acepta o rechaza. Hay un montón de cuestiones que dicen que tendría que esta actividad de intermediación podría ser parte de una cadena de responsabilidad comercial prevista en la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, la verdad que ese está el caso en particular, ¿no? Se tiene que analizar específicamente la intervención del productor de seguro en cada uno de los casos. Sea que actúe como intermediario, sea que sea productor seguro o un agente institutorio, a fin de determinar si hay eslabón de cadena de comercialización. En realidad, si nosotros pensamos, si fuese la actividad de intermediación como un intermediario autónomo que no tiene subordinación y que actúa en los marcos de la 22.400, gran cantidad de sectores de la doctrina dicen que en ese caso se escaparía de el famoso artículo de la 24.240, que ustedes también lo vieron cuando vieron franquicia, agencia, concesión, y la responsabilidad que tenían en materia del consumo, del derecho privado, se escaparía. Entonces ahí no estaría alcanzado, ¿no? Porque es un intermediario y actúa sin responsabilidad de uno. Entonces tendría que analizarse el caso en particular. Es decir, la actividad del productor de seguro no es la de un vendedor, ¿eh? Pero hay que observar caso por caso, para evitar que haya situaciones fraudulentas donde en realidad actúe con la máscara de un productor de seguro intermediario alguien que en realidad es empleado de la empresa y es un simple vendedor de seguro. Eso es más o menos la mirada que se tiene sobre esta ley. Me parece que ahí ya la vimos completa. Si quieren, hacemos un pantallazo de la 20.091, una ley importante para que lean. Y podamos terminar de analizar un poco las tres leyes del seguro, y les van a faltar algunas cosas que la pueden leer de lo que hay en el campus. Profe, ¿le puedo hacer una pequeña consulta antes de seguir? Cuando dijo lo del productor asesor organizador, en general la definición, ¿cuál era? ¿Va a conducir, asesorar, dirigir, organizar?
¿qué más? El productor asegurador, eso lo tiene también en la ley, búsquelo después. Si no es el artículo, el 1 no, es el 2 o el 3. El productor organizador lo que hace es, en realidad, conducir una X cantidad que tienes, dice la ley que tiene que ser más de 4 productores asesores directos, los cuales él va a organizar, va a ayudar, coordinar, organizar el trabajo, informar, ser nexo con la compañía aseguradora, con las directivas de la compañía aseguradora. Ese es más o menos el rol, organizando siempre un equipo de 4 productores asesores directos o más. Es lo que dice la ley. Ah, listo, gracias, gracias. Ningún problema. ¿Vemos la 20.091? ¿Te parece? ¿Están para cambiar el chip? Vamos. La ley 20.091 es un poquito más antigua que la 22.400, que de los 80, esta es de los 70, 72, 73, no recuerdo bien. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos los presupuestos técnicos del derecho de seguro? Aparecía la mutualidad como uno de los presupuestos técnicos, ¿no? Y yo les contaba, la mutualidad entendida como el conjunto de aportes múltiples que hacen cada uno de los clientes o asegurados o potenciales asegurados o asegurables, que pone en funcionamiento la base del capital económico del sistema de seguro. ¿Se acuerdan que yo les conté las viejas sociedades de socorros mutuos o instituciones parecidas donde el aporte múltiple era el resto, la base o el colchón económico que permitía hacer frente en el caso de que se produzca el evento imprevisto, digo, futuro o incierto, que podía ser una muerte o un daño X? Bueno, esa mutualidad era posible en el sistema arcaico, antiguo, o si se quiere, amateur me sale la palabra, pero digo, no, en los primeros momentos del seguro, digo, ¿no? Pero después, cuando el seguro empezó a profesionalizarse y se explotó el sistema del seguro, prácticamente hacer hoy un sistema contractual central en la vida social y económica del mundo, ahí pasó que la mutualidad pasó de ser una simple mutualidad a una mutualidad, a exigirse lo que se llama la mutualidad presumida. ¿Qué significa esto? Una empresa. Por eso, inclusive, hay doctrinarios que dentro de los presupuestos técnicos ponen la empresa. Dicen, si no hay empresa, no hay seguro. ¿Por qué? Porque tiene que haber una empresa con un fuerte capital económico que pueda hacer frente en el caso de que los riesgos se conviertan en siniestros todos en forma simultánea. Entonces, eso es lo que pensó el camino que tomó el derecho de seguro cuando explotó, cuando se globalizó, cuando se universalizó. Entonces hoy, la empresa, hoy para poder operar como asegurador, sí o sí tiene que ser una empresa. Tema 1, entonces. Una empresa en términos económicos, ¿estamos de acuerdo? Capital más recursos humanos, más conducción, más finalidad de lucro. Eso es una definición económica que en el derecho poco importa, pero en términos jurídicos la empresa se esquematiza como persona jurídica privada. ¿Estamos de acuerdo? Y eso, sobre todo hoy, que la 19.550 se modificó luego la 26.994, que estableció el código vigente a partir de agosto del 2015, y eso nos dio el objeto empresarial, casi monopolizando las sociedades o asociaciones, o los contratos asociativos. Esta ley ya decía que hay entidades que están autorizadas o pueden ser autorizadas para realizar operaciones de seguro, como asegurador. Y la ley específicamente lo regula. ¿La tienen ahí la ley? ¿La tienen? Bárbaro. Bueno, la ley dice que pueden ser realizar operaciones de seguro, primero, inciso A, sociedad anónima, cooperativas y de seguros mutuos. ¿Estamos?
sociedad anónima, cooperativas y de seguros mutuos, que van a ser hoy las que van a mandar el sistema del seguro. ¿Estamos? Sucursal, después la segunda parte del artículo 2 habla de las sucursales de sociedades extranjeras, por supuesto, siempre en los tipos de que respeten la primera parte, en la misma operatoria. Y por último, entes oficiales u organismos que sean estatales, públicos, que sean nacionales, provinciales o municipales. ¿Estamos? Ya establece, fíjense, los requisitos de persona jurídica. Esta, mutualidad, empresa, jurídicamente son estas. Además, le requiere una autorización previa. ¿Y quién los va a tener que autorizar? Sí o sí lo va a tener que autorizar la autoridad de aplicación, que ustedes ya saben cuál es, que va a tener la responsabilidad de autorizar en todos los casos a este tipo de entidades para que puedan operar. ¿Me esperan un segundo que me suena? Aguántenme un segundito, espérenme, quédense. Perdónenme, ¿me escuchan ahí? ¿Se me escucha bien? Perfecto, vamos. Entonces, autorización previa, como decíamos, por supuesto la debe tener, entonces tienen que tener ese tipo de entidad y además autorización previa. A ver, ¿qué pasa con los organismos y estos entes oficiales que estén que se les admitan en el seguro? Por supuesto que van a estar sujetos a todo lo que a todas las normativas también del derecho público, no solamente a la normativa que establezca esta 20.091. Vamos de lo más difícil a lo más fácil. Ya sea que operen, cualquiera sea en la operatoria del seguro que intervengan, van a estar sujetos a las disposiciones de esta ley y, por supuesto, las disposiciones de los regímenes públicos o del derecho administrativo. Tienen, sí, le exige, por el carácter y la necesidad de la naturaleza jurídica a ese tipo de entes oficiales u organismos, les exige que tengan autarquía funcional y financiera. Eso es una exigencia que la ley, se me voló un pelo ahí, es una exigencia que la ley pide. Por supuesto, porque si estamos, es la misma exigencia que también está pensando cuando le da un determinado tipo de contrato asociativo. Entonces le pide autarquía funcional y financiera, y le pide además que tenga, o sea, que lo más correcto es que tenga objeto exclusivo, como van a tener este tipo de compañías cuando son del derecho privado, es decir, que tenga contrato, que se dedique exclusivamente a la operatoria del seguro. Si no lo tuviesen, dice que va a tener que tener un patrimonio separado. ¿Por qué hace esto? Si no, fíjense, la autarquía funcional y financiera, objeto exclusivo, o que tenga un patrimonio separado, piénsenlo, porque tiene que hacer frente, es la base del sistema operatorio del seguro. Entonces, por más que seas organismos o entes oficiales de seguros privados, también te reclama que sea de esta forma la operatoria para evitar la complejidad que podría tratar de otra manera. Entonces, directamente te manda de ese lugar. Bien, esto en cuanto a lo que son, acuérdense que también debe cumplir con todas las requisitorias de la normativa, las disposiciones habituales. Bien.
¿qué condiciones van a tener que tener o le va a exigir la ley a las entidades de este artículo? Condiciones específicas. Ahí hablé. En cuanto a la... Hay distintas. La primera es en cuanto a su constitución. En cuanto a su constitución o creación. Acuérdense, son todos contratos asociativos o sociedades. Por supuesto, va a exigir que esté la constitución de esas sociedades sean de acuerdo a lo que dispone la ley. Las leyes especiales va a tener que ser constituida. El tipo societario específico que te exige la ley. Fíjense, ustedes lo van a ver, sociedades la segunda parte. Esta materia seguro la van a aprobar, son todos muy inteligentes, y van a pasar a sociedades en el cuatrimestre que viene, y el tipo societario a ustedes hay un tipo societario específico que ya se les exigió, que les mandó a decir la ley en el artículo 2, entonces ya hay un tipo. Ese tipo, además, que está exigido, debe ser constituido de la forma que la ley y las disposiciones legales establezcan. Tanto el Código Civil y Comercial como la 19.550. Bien, ¿qué más te impone, además de un tipo de constitución, los del artículo 2? Objeto exclusivo. O sea, ¿qué es esto, objeto exclusivo? ¿Cuáles son? Operaciones de seguro. Tiene que llevarlo todos los bienes, la inversión, el capital, tienen que estar invertidos en esta lógica del objeto de esta naturaleza. Objeto del seguro, práctica del seguro, invertido de la forma que exige el sistema. En cuanto al objeto exclusivo, tiene una salvedad, acuérdense, lo vimos con anterioridad, los organismos y entes oficiales se van a tener que ajustar a lo que vimos con anterioridad. Estamos, leyes especiales más intentar que sea exclusivo, si no fuese exclusivo, tiene que tener autarquía financiera y tiene que tener también un patrimonio específicamente destinado a estas tareas vinculadas con el seguro. Bien, otra de los requerimientos que se le exige es el del capital mínimo. Ahora lo vamos a ver, está consagrado en la ley también, el capital mínimo que se establece para este tipo de operaciones. ¿Por qué? Y piensen lo que estábamos hablando recién. Imagínense que no podemos exigir que supuestamente hay una mutualidad presumida, y esa mutualidad presumida te exige un capital para que pueda hacer frente hasta que logre los aportes dinerarios múltiples de los clientes, y exige un capital. ¿Cuál va a ser el capital? Imagínense en un país como el nuestro, si la ley hubiese dicho un capital, y la verdad que estaríamos medio complicados hoy para una ley de los 70 y pico para determinar el capital. ¿Qué va a decir? Obviamente, le va a mandar a la autoridad de aplicación o control que sea la que determine un criterio uniforme y genérico para todas las entidades, sin ningún tipo de excepción, que establezca los montos, las formas en cuanto a los capitales, cómo se tienen que ajustar, que se autoricen, si no estuviesen ya autorizados. Establece todo un sistema que se lo da en árbitro a la Superintendencia de Seguros de la Nación, que va a ir determinando esos capitales mínimos, que como por supuesto no pueden... tiene que ser de un monto suficiente, mirado por la compañía de la Superintendencia de Seguro, para poder hacer frente a todas las obligaciones que podrían llegar a tener. Y he puesto un sistema vinculado a en caso de disminución, cuando es una empresa que además tiene capitales distintos, de colocaciones distintas. Hay todo un análisis de la Superintendencia de Seguros respecto a cuál va a ser el capital mínimo, que se va a ir estableciendo, como vimos recién, y eso está bien contestado, según lo que la Superintendencia de Seguros marque. Bien. Perdón, profe, una pregunta, porque sí, me quedé ahí colgado con la duda. ¿El tema del objeto exclusivo es solo para los entes oficiales y los organismos, o es en general? O sea, el tema de que tiene que tener el objeto exclusivo y que si no lo tiene, tiene que tener el patrimonio separado para...
Se te muteó, Cusín. Perdón. Si el tema de la excepción de que si no tiene el objeto exclusivo para celebrar las operaciones, tiene que tener el patrimonio separado, si es solo para los entes o también sirve para las sociedades anónimas cooperativas y seguros. Es al revés, en realidad. Si yo generé la confusión, les pido disculpas. Al revés. No, me mareé yo sola. Los del inciso 1 o A del sí. artículo 2 sí. Tienen que tener objeto exclusivo. Y en el los, caso otro, de, los entes y, son los que pueden tener patrimonio. En el caso de los entes, el artículo 4 te dice que tiene que tener autarquía funcional y financiera sí. y que si no tiene el objeto exclusivo, tiene que establecer una administración separada o un patrimonio independiente. Ah, ok, bárbaro. Sí, lo anoté mal yo. Está ¿entendés? Bien, es al revés. En las que son las que son las sociedades anónimas, cooperativas o seguros mutuos, mutuales, en todas esas, objeto exclusivo. Lo mismo que las que son sucursales de una compañía extranjera. ¿Mm? Objeto exclusivo. Bárbaro, gracias. Bien, ¿dónde estaba? En los requisitos, ¿no? Bueno, capital mínimo ya lo dijimos, las sociedades extranjeras les exige un mínimo de 5 balances de los ejercicios de la casa matriz, porque es una sociedad extranjera. En cuanto a la duración, bueno, acá por supuesto va a estar también arbitrio de la autoridad de aplicación. Y esa decisión de la autoridad de aplicación la va a dar en el marco de qué tipo de actividad del seguro o área del seguro se vaya a desempeñar. No es lo mismo un seguro de vida que un seguro de daños patrimoniales comunes. O no es lo mismo que tengan múltiples riesgos asegurados para entre los aseguradores, su seguro, perdón. En cuanto al domicilio, le exige que por supuesto fije domicilio, lo tienen que poner en el pedido de la autorización por operar, y tiene que haber siempre conformidad, una cuestión, otro, un requerimiento, tiene que haber siempre conformidad previa a la autoridad de control. Fíjense la importancia que pueden, que tienen a tales efectos la superintendencia de seguros, va a tener una gran importancia. En todo este proceso. Después la ley habla también de inhabilidades o quienes no pueden ser o integrar este tipo de empresas dedicadas a objeto exclusivo. Todos lo manda a la 19.550. Tiene un criterio muy similar. No sé qué artículo es, si lo tienen, búsquenlo, pero es un criterio muy similar a lo que venimos hablando, de lealtad comercial, vinculada a la protección de los derechos de terceros, evitar que tengan bienes inhibidos o sanciones tanto disciplinarias como fallos jurisdiccionales por delitos contra la propiedad o ser fallido en forma fraudulenta. ¿No? Lo mismo plantea en este caso para las empresas y su integración. ¿No? Bien, estatutos, proceso de estatutos, etcétera, todo lo manda a la ley 19.550, que ustedes por supuesto lo van a ver cuando lo vean con posterioridad en el derecho societario. Estamos hablando de sociedad anónima, que tiene un sistema, o un proceso, un sistema especial, una asamblea, bueno, un montón de cuestiones que no son necesarias que ustedes la sepan ahora, porque lo van a ver en sociedades y no es mi interés, sino que lo que sí quiero que sepan es cómo es que el funcionamiento del sistema del seguro y cómo se operativiza a través de sus empresas. No para que sepan todo con precisión cómo funcionan cada una de del esquema societario. Bien. ¿Qué más en cuanto a las autoridades? Recuerden la importancia de la autoridad de control, que ya lo vimos, el capital mínimo, que ya lo vimos, todo lo que esté vinculado con los cálculos de coberturas y todas las
la operatoria del seguro completa, va a estar siempre previa autorizada por la Superintendencia de Seguro, que acaba de tener un rol importantísimo en una u otra, en ambos casos del proceso del seguro, va a tener una fortaleza importante, en este caso la compañía. ¿Qué más en cuanto a las sanciones? Ya lo vimos acá, cuando una aseguradora infrinja alguna de las disposiciones o cualquiera de los reglamentos que establece la ley, ¿quién va a ejecutar las medidas? La autoridad de control, por supuesto, ¿no? Y en ese caso va a poder actuar cualquiera sea la infracción en que infrinja la normativa. La superintendencia va a tener que analizar y va a graduar según, por supuesto, cómo haya sido la actuación del asegurador en términos a su ejecución de buena fe durante todo el proceso, si ha sido reincidente o el exceso, la magnitud de las decisiones que va tomando. Va desde, como le dije antes, porque estos los artículos de las sanciones también se los comenté cuando hablé de la 22.400, desde un simple llamado a procedimiento hasta multas cuantiosas, suspensión para el funcionamiento. Incluso acá, si esto es importante, porque hace a la operatoria también en el vínculo con los agentes, le quitan en cuanto a esta responsabilidad, en cuanto a la actuación incorrecta o contraria a la ley, el que pueda alegar la culpa o dolo de sus funcionarios empleados para excusar su responsabilidad. Entonces, el que es agente institutorio ahí no podrá tener esa salida, en tal caso. Lo mismo hace la ley para los productores de seguro, peritos, liquidadores, que tienen, se les impone otro tipo de sanciones parecidas a las que vimos con anterioridad en este caso. ¿Qué pasa si se celebran, si hubiese celebración de contrato de seguro por fuera de la ley? O sea, que actúa en clandestinidad, en forma contraria a la ley. Entonces ahí, específicamente, la ley establece que cualquiera que directa o indirectamente celebre operaciones de seguro y no está autorizado como asegurador de acuerdo a esta ley, pone fuertes multas que son actualizadas por la Superintendencia de Seguro. Además dice que en ese caso, es decir, estamos en el caso de que alguien que no reviste las condiciones de la ley actúa como compañía aseguradora, recuerden que es lo que legisla acá 20.091. En tal caso, esos contratos que celebrase van a ser nulos, y incluso duplica la multa. Cuando se hubiese celebrado el contrato, duplica la multa en caso de la responsabilidad de este tipo de contrataciones. Si estás operando indirectamente, te impone una multa. Si encima celebraste contratos, esos contratos son nulos y te duplica la multa, más allá de la repetición que puedan llegar a tener. Bueno, me parece que con esto, la segunda parte de la ley habla de la superintendencia de seguro, que no lo vi. No, esa no es para ustedes, disculpen que me tocan la puerta, perdónenme, y no puedo atender porque estoy hablando con ustedes. Bien, en cuanto a la superintendencia de seguros, como ustedes saben, es la segunda parte de la ley, búsquenlo, la autoridad de control y aplicación del sistema de seguro, controla a todos los entes aseguradores, tiene todo el ejercicio de estas funciones. ¿Qué naturaleza jurídica tiene la Superintendencia de Seguros? Es una entidad autárquica, como vimos antes, que tiene autarquía o autonomía funcional y financiera, ¿no? Depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas, o el Ministerio de Economía, los ministerios van cambiando, y eso va modificando, la verdad que no sé hoy específicamente de cómo se denomina el ministerio, es el Ministerio de Economía, digo, del que depende. Está a cargo, por supuesto, un miembro de esta un presidente, un funcionario, un director, que es designado por el Poder Ejecutivo Nacional. Por supuesto, tiene toda la composición técnica administrativa y de recursos humanos necesaria para llevar adelante la tarea que van a tener que llevar, imagínense. Los deberes de esta superintendencia son, por supuesto, todas las funciones que le da la ley, todas, como autoridad de control,
va a tener que, va a dictar un montón de resoluciones de carácter general. Esto es muy importante, porque va a haber resoluciones, fíjense, yo les conté, esto es una ley del 70, la ley, la 17.418 de los 60, ¿no? Si bien prácticamente no han sufrido modificaciones de fondo importantes en términos de ninguna de las nuevas normativas ni del nuevo Código Civil y Comercial, entonces imagínense que esas resoluciones que emite la Superintendencia de Seguros son las que hacen a la practicidad del sistema. Nosotros creo que hablamos, cuando hablamos de formalidad del sistema de seguro, dijimos que incluso vos ves en términos jurídicos es un contrato no formal, sin embargo, te exige la escritura en todo el proceso operativo. Entonces, por una resolución de carácter general que emite la Superintendencia de Seguros en aquel momento, hace mucho tiempo atrás. Entonces, fíjense la importancia de esas resoluciones y cómo van delineando la operatoria del seguro también, porque la Superintendencia va averiguando y va emitiendo resoluciones. Algo similar a lo que pasa con el Banco Central en la operatoria del sistema bancario, que lo deben haber visto mucho mejor y mucho más agraciado, porque es un blondo, anda en surf, está todo trabado, como el doctor Ramos, que en mi caso es lo que hay, muchachos. Volviendo a las atribuciones de esta superintendencia, también va a tener que observar y objetar los estatutos, reformas, reglamentos, todo lo que haga la vía interna de los contratos asociativos, del contrato del seguro. Va a poder también dar todas las resoluciones necesarias a los efectos de fiscalizar y de tomar, analizar, tomar medidas y aplicar las sanciones que sean necesarias por ley. Va también a fiscalizar y va a tener la autoridad de aplicación respecto a los productores, agentes, intermediarios, liquidadores, peritos, todos los que no son dependientes de la aseguradora, ¿no? Son intermediarios, como vimos nosotros recién. Además, hacia arriba de la jerarquía, asesora al Poder Ejecutivo en términos de materias relacionadas con el seguro. Por supuesto, después tiene toda la ejecución de sus resoluciones administrativas. Es decir, contrata personal, vota su presupuesto, establece su administración, sanciona a sus empleados, etcétera, etcétera, como ustedes se imaginan. Además, lleva el registro de las entidades de seguro, lleva el registro de todos los miembros, ya sean subordinados o autónomos, intermediarios, de las personas que van a llevar el régimen del sistema de seguro, ¿eh? Tiene una gama amplia de atribuciones. Además, puede actuar judicialmente en juicios como actor y como demandado, en cualquiera de los efectos vinculados a la operatoria y a la ejecución de esta ley. ¿Estamos? Más o menos están las tres leyes. Faltarán algunas cositas que repasarán ustedes. Cualquier cosa, me mandan un mail. Tengo dos para contestar. Les prometo que este fin de los contesto. Mi mail ya lo tienen, ¿verdad? Todos y todas. Perfecto. Bueno, mucha suerte. Acuérdense, estudien lo que hay que estudiar. Lean, guiño, guiño, lo que hay que leer. Y nos vemos el miércoles. Cualquier cosa me mandan un mail. Ariel, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Sobre el tema de los que rinden reales. Yo me inscribí, pero ¿sería solo para los que rinden el martes, no los del lunes? Claro, sería para... O sea, yo le digo el motivo y usted me dice si usted se siente representado. Sería para los que tienen a un día antes de mi examen la materia. Por lo tanto, entiendo que no tienen ni siquiera tiempo para pegar una repasada, porque estoy seguro que ustedes ya leyeron toda la materia, ya tienen todo el bagaje dentro de ustedes, y lo único que falta es el repaso final. La idea, el pedido que me hizo a mí el centro a través de Juli y de Gonza Salor, era que a los que rendían un día después le garanticemos las 48 horas y lo vamos a hacer. Ese es el objetivo. Usted fíjese, Mateo. Ah, bien, no, perfecto, porque yo me había inscrito porque decía solo para los que rendían, no sabía lo del tema de la fecha, así que era para como darle baja. No, yo no lo voy a echar. Si usted no decía nada, yo tampoco lo echaba, así que no lo voy a echar. No, bien, pero rindo el miércoles. Cuando quiera. Vale, gracias. ¿Algo más? ¿Cerramos? Buen fin de... Chau, chau. Gracias, buen fin de... Chau, gracias, profe. Por favor, estudien, no me van a sufrir el miércoles. Chau, chau.